apuró y se acabó la jornada. Es hora de regresar a la casa para compartir con la familia. Allá están mi hijo y Rosaura esperándome. Rosaura, mi mujer. Ya cumplimos 5 años de casados. ¿Quién lo iba a decir? Es que la vida de las parejas al principio es tan difícil, tan llena de problemas, que algunos prefieren emprender la retirada. Acomodarse con alguien es un asunto de tiempo y de buena voluntad. Es irse queriendo y ayudando hasta que, sin darse cuenta, ya es uno viejo y la otra persona es parte de uno mismo. Como una mano o un ojo. Es ese asunto de la media naranja. Yo a Rosaura la quiero porque es buena. Porque hemos compartido muchas cosas. Pero además porque es la madre de Gil y del bebé que está a punto de llegar. Rosaura. Mi Rosaura. Un cambio radical, porque el tiempo que se dedicaba para los dos se tenía ya que compartir con una persona más, ¿no? Él lo resintió muchísimo, muchísimo. La atención que yo tenía para él solamente ya era compartida, entonces, y era una situación de tiempo completo. Además, sí, eso implica de que me inauguro como madre y esto implica que son problemas de aprendizaje porque esto nadie te lo enseña o por más que te digan. Entonces el nervio de ser primeriza y todo esto, yo siento que fue fundamental, ¿no? El cambio en la relación con él. Se siente celoso, digamos, ¿no? Nuestra relación es ya muy diferente ya como pareja y más ya ahora que tenemos nuestros hijos, bueno, el que viene. Ella es muy diferente, ya es una responsabilidad, yo creo que de ambos. Una responsabilidad muy, muy grande. Cuando estamos solos, pues es muy diferente. Y ahorita ya tenemos el compromiso de los hijos. Sul mare luccicava il sole argento, ma ci fu un'ora prospero al vento. Mare che cammina, Santa Lucia, e sul mare luccicava il sole argento, ma ci fu un'ora prospero al vento. Mare che cammina. Yo no sé si existan las canas verdes, pero todos los padres dicen que aparecen por las diabluras de los hijos. Tener un hijo es hermoso, pero difícil. Rosaura y yo ya vamos por el segundo y aún experimentamos sensaciones muy diversas: miedo, alegría, flojera, dudas de cómo educarlos y guiarlos. Cuando nació Gilberto no sabíamos cómo educarlo, pero hemos leído y platicado mucho para enseñarle a respetar a los demás y a colaborar en la casa. En fin, cuando uno va a tener un hijo, debe estar consciente de que no todo es tan bonito como en las películas. Uno también se cansa y se desespera. Es un hecho que nadie recibe una instrucción formal para desarrollar el oficio más difícil de la vida, ser padre. La mayoría de las parejas, aun cuando hayan planeado la llegada de su hijo, se sienten confundidas ante la paternidad. Uno de los aspectos que más inquieta a los padres es el proyecto de vida que desarrollarán para sus hijos. Cuando un niño va a llegar, se deben pensar por adelantado todas las cosas que se desean para él. Los padres planearán cómo van a cuidarlo, quién se encargará de él en caso de tener compromisos laborales, cuáles alimentos van a proporcionarle y, desde luego, qué tipo de valores van a transmitirle. Las dudas deben convertirse en respuestas. La mejor medicina contra la ansiedad es la información.
por tal motivo, si nos sentimos confundidos o desorientados frente al hecho de la paternidad, es necesario que dispersemos todas nuestras dudas acercándonos a los profesionales correspondientes. Un médico y un libro serán nuestros mejores aliados para entender el proceso que estamos viviendo. Podemos preguntar sin temor, ¿por qué siento tal o cual cosa? ¿Cómo debo comportarme con mi pareja? ¿Qué debo hacer cuando mi hijo nazca? ¿Cómo puedo cooperar para tener un parto exitoso? ¿Cuáles son los primeros cuidados que mi hijo necesitará? Cuando tengamos respuestas claras y sencillas, nos sentiremos mejor y podremos desarrollar el proceso de la paternidad en forma tranquila y feliz. ¿Tú me dices, eh? Dicen que todo depende del cristal con que se mire. En este segundo embarazo de Rosaura yo me siento muy feliz. Será porque ya tengo 32 años y me tomo la vida con más calma. Hace 5 años cuando encargamos a Gil, todo era confusión. Yo no tenía trabajo y ni siquiera sabía lo que quería hacer con mi vida, como para todavía cargar con otra. Peleaba mucho con Rosaura y hasta la culpaba por lo que me ocurría. Fueron tiempos difíciles y afortunadamente quedaron atrás. Ahora concibo la paternidad como un privilegio que agradezco y una oportunidad que deseo aprovechar. Cada pareja concibe la paternidad según las condiciones que le tocan vivir. Los factores más importantes que influyen en la percepción de la pareja frente al hecho de ser padres son su edad, su situación laboral, el tipo de niñez que cada quien tuvo, la influencia de los familiares y amigos, y sus proyectos como individuos y como miembros de una familia. Un ejercicio básico para aclarar nuestros pensamientos respecto a la paternidad es realizar reflexiones profundas sobre lo que deseamos para nuestros hijos. Lo más importante de estas reflexiones es darnos cuenta de que un nuevo ser requiere de una actitud positiva, un gran esfuerzo laboral y nuestra especial atención como padres que son capaces de amarlo y orientarlo en cada situación que él enfrente. Por ejemplo, podemos interesarnos en los programas televisivos que observa y escuchar sus opiniones al respecto. Si consideramos que la televisión es una influencia negativa en su formación, debemos tomar la iniciativa para dosificar el consumo televisivo y proponer al niño diversas actividades alternativas que le ayuden a crecer como ser humano. La paternidad es compromiso. Es una gran responsabilidad desde el punto de vista material, moral, sobre todo el último, ¿no? Porque con el ejemplo que nosotros predicamos diariamente en la casa y en nuestra vida misma es realmente la educación que le damos a nuestros hijos. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que enfocarnos más actualmente en esta vida donde pues todo lo que es el aspecto material y manutención se ha vuelto prioritario, ¿no? Entonces sí debemos de buscar el segundo aspecto también. Para mí, a mí ha cambiado totalmente la vida. A mí me ha hecho apreciar mis capacidades, mis cualidades y mirar cómo un hijo le vas dando cosas y él las va aprovechando al 100% todo el tiempo. Antes, qué esperanzas que estuviera en mi casa. Para mí era viernes social y sábado deportivo. Los fines de semana iba con mis amigos al billar y jugaba fútbol.
Rosaura tomaba clases de cultura de belleza y visitaba a sus hermanas. Desde que nació Gilberto, todo cambió. Tuvimos que renunciar a muchas cosas. Yo no me arrepiento porque ahora convivo más con mi mujer y la siento más cerca de mí. Pero de cualquier forma digo, un hijo cambia la vida de la gente y más vale saberlo y aceptarlo. Con la llegada de un hijo se da un cambio de rutinas. La pareja tiene que enfrentar la presencia de un nuevo ser que requiere de sus cuidados. Hay que alimentarlo, asearlo y vigilarlo las 24 horas del día. Quien tiene uno o más hijos debe aceptar que su vida ha cambiado y que dejará de realizar ciertas actividades y pospondrá algunos proyectos. Nunca olvidaré aquel día en que Rosaura me dio una gran lección. Yo, como hombre de la casa, estaba viendo el box cuando entró mi esposa y me dijo que ya estaba muy cansada y que me pedía por favor que hirviera los biberones de Gil. Me enojé mucho y le contesté que ningún hombre de mi familia había hervido nunca biberones y que yo no sería el primero. De pronto Rosaura comenzó a transformarse en huracán y sacó todos los resentimientos que llevaba dentro. Me dijo que yo abusaba de mi condición de hombre para desentenderme de las labores de padre y ella tenía que partirse en mil pedazos para sobrellevar su cuarentena, atender al niño y hacer la casa. Cuando se salió del cuarto, reflexioné en lo que dijo y reconocí que era una cuestión de machismo. Desde entonces coopero. ¡Macho! ¿Acabaste? ¿Terminaste? ¿Sí? ¿Te gustó la sopa? ¿Cuándo termina de comer? La paternidad es una responsabilidad mutua. Poco a poco está quedando atrás el viejo prejuicio que marcaba a la madre como la única responsable del cuidado del bebé. Hoy se acepta la idea de que una pareja debe compartir la educación de sus hijos, pero también su cuidado en situaciones tan cotidianas como la alimentación, la higiene y el aseo del hogar. Si los hijos crecen en un ambiente de cooperación y respeto, comprenderán las reglas de la vida familiar y social. Una estrategia efectiva para que comprendamos la paternidad como una responsabilidad mutua es involucrar al hombre en todos los momentos y las actividades cotidianas que implican la presencia de un hijo. Se ama más a lo que se conoce mejor. Por lo tanto, debemos desarrollar este tipo de actividades que propician la cooperación voluntaria de la pareja y la integración de la familia. Dicen que madre solo hay una, y eso es una gran verdad. Yo me sorprendo de las cosas que Rosaura es capaz de hacer por Gilberto. Lo cuida, lo ayuda, lo conforta. Solo ella sabe la causa de su llanto. Solo ella adivina sus necesidades y cura sus heridas en forma casi mágica. Para mí son inexplicables los misterios del instinto maternal. Hoy, sanarás mañana. No, era mucho apoyo también ella porque no me ayudaba. ¿Cómo le podría decir? No me llevaba a la escuela. Cuando pedía permisos para ir a fiestas, no me dejaba. Ella lo que hacía era en las mañanas, levántate que se hace tarde para el colegio, ya tenía que levantarme, si me paraba yo bien, si no también. Y
eso sí, si no iba, pues eran los regaños, los enojos, pero pues en sí no era tanto la culpa de uno, ¿no? Mía, sino era de ella, porque tenía que tener yo el apoyo de ella, el cual no fue así. Mi madre falleció cuando yo tenía 4 o 5 años. En la primera etapa tuvo un papel pues muy importante, digamos, en los primeros 4 años. Posteriormente, la suplencia de mi madre fue por la familia, la hermana, mi cuñada, en fin, otras hermanas, ¿no? La madre es el centro afectivo de los niños. Es su primer contacto con el mundo y la persona que garantiza su supervivencia. La madre brinda al niño un cuidado, cariño y una supervisión constante que sientan las bases para su desarrollo futuro. Ella sabe escuchar los problemas y brinda la caricia oportuna. La estrecha relación madre-hijo es básica para la formación de un adulto seguro, sociable y feliz. A ver, chaparrito, a ver, gordón, a ver, 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 a ver. Aunque sé que la relación madre-hijo no conoce competencias, yo hago mi lucha. Me gusta convivir con Gilberto y verlo crecer y reír. Aquí entre nosotros debo aceptar que me enorgullece saber que el niño lleva mi sangre y que algo de mí renació cuando él vino al mundo. Mi papá nunca nos dejó de su mano, siempre nos sacó adelante con esfuerzos, pero nos sacó adelante. Cuando no le hacíamos caso, pues él nos agarraba con un cinto o nos llamaba la atención fuerte para que así uno se fuera formando de una manera bien, que no se fuera uno por así por el camino malo. Fue importante, siempre estuvo conmigo, me apoyó en todo. No fue un papá estricto. Me dejó hacer muchas cosas de las que yo quería hacer. Obviamente es un padre medio machista por la edad que tiene. Y falta mucha comunicación y la ausencia, ¿no? Yo creo que los padres, hasta después de cierta edad, se dan cuenta que tienen que estar más con sus hijos. Y suele suceder que cuando se dan cuenta de ese error, bueno, los hijos ya tienen una mayoría de edad que no quieren ser con ellos, pero en sí creo que fue buena, no puedo creer que fue buena. Bueno, y que estuvo conmigo. Tradicionalmente se asociaba la figura del padre con el autoritarismo y los regaños. El padre era la mano justiciera que ejecutaría el castigo para el hijo mal portado. También se concebía al padre como un personaje que desaparecía en el día y aparecía en las noches, y por lo tanto no jugaba un papel básico en la vida cotidiana de los niños. En la actualidad, esta concepción está cambiando y hoy el padre se muestra más interesado por participar en las actividades de educación de los hijos. Es el compañero de juegos, el maestro en las tareas y el constructor de los mejores juguetes. El padre que se acerque a su hijo ganará un admirador incondicional y un discípulo vitalicio. Aun cuando los padres tenemos diversas funciones en la educación de los hijos, es necesario que ambos nos pongamos de acuerdo para construir un frente común, sin contradicciones ni competencias que desorienten a los niños. Por otra parte, el hecho de que los padres vivan separados no debe traer como consecuencia que ignoren la responsabilidad que tienen con sus hijos. Debemos recordar que unos padres respetuosos podrán educar con el ejemplo, que es el mejor método educativo.
En ocasiones los padres no toman en cuenta la opinión de sus hijos. Dicen aquello de por mis pistolas y se dedican a dar órdenes. Muchas veces no vemos que la cortesía y el respeto son más fáciles de lo que pensamos. Hay que reconocerle sus derechos al niño para que también cumpla con obligaciones. Es cierto que en la forma de pedir está el dar. Existen diferentes tipos de padres. Algunos son muy autoritarios y niegan cualquier derecho a sus hijos. Incluso los ven como una oportunidad para manifestar todas sus frustraciones personales. Estos padres formarán hijos inseguros y tristes. Existen otros padres que no ponen límites de disciplina en el comportamiento de sus hijos y los consideran merecedores de todos los derechos. Los niños que son educados por padres permisivos en exceso probablemente serán adultos irresponsables e inmaduros. Lo más importante en la educación de un hijo es equilibrar los derechos con las obligaciones. Un niño tiene derecho a opinar, participar y decidir en las actividades de su hogar, pero también tiene la obligación de cooperar según su edad en las realizaciones de dichas actividades. Una actividad importante es observar a nuestros hijos en sus juegos, escuchar sus diálogos y mirar las actividades que reproducen. Al verlos actuar y oírlos hablar, comprenderemos qué sienten, qué piensan, cómo están creciendo y de qué manera están aprendiendo a través de nosotros. Debemos tomar en serio estas apreciaciones y discutirlas como padres para evaluar nuestra función de educadores. Cuando notemos alguna disfunción como violencia o abusos en los juegos, debemos hablar con nuestros hijos y descubrir de dónde nacen dichas actitudes. Cuando tengamos una respuesta clara, podremos modificar nuestras acciones a fin de mejorar la relación familiar. Los niños, desde los primeros años de su vida, requieren de toda nuestra atención. Ser padres o educadores es un compromiso que implica conocimientos y esmero. Este programa es el último de una serie de 40 emisiones que Educación Inicial presentó para ustedes con el objetivo de orientarlos para el buen desarrollo de sus hijos. Acérquense a nosotros y conviertan sus interrogantes en respuestas. Por una nueva cultura educativa, vamos con los niños. De nuevo ha llegado el momento. Me siento nervioso y feliz porque volveré a enfrentar el hermoso instante de la paternidad. Llega una responsabilidad nueva. Le pido a la vida que nos dé fuerza y sabiduría para asumirla. La cordura, la tolerancia y el cariño serán nuestros aliados para continuar con esta empresa. La más grande, la más importante, la más maravillosa. Ser padre.